presenta este programa Rizobacter. En una jornada algo ventosa y muy calurosa en la localidad de Manolo Campo, muy cerquita de Pergamino, estuvimos presentes en lo que fue la jornada día de la empresa Louis Dreyfus Company. Por tal motivo dialogamos con su actual gerente de originación, se trata de Juan Tizado, para conocer las virtudes del cultivo de camelina y fundamentalmente hacia qué mercados apuntan con la producción. Dreyfus es una compañía global que tiene más de 170 años, en Argentina tiene más de 120 años y acá es más conocida por el rol que juega en lo que es el mercado de cereales y oleaginosas, pero no deja de ser una compañía con distintas unidades de negocios, ¿no? Desde algodón, café, jugo de naranja, arroz, y con activos importantes en distintos lugares del mundo relacionados a estas unidades de negocios. Acá en Argentina, como te decía, somos más conocidos por nuestro rol en lo que tiene que ver con soja, maíz, trigo. Tenemos dos plantas de molienda en la zona Rosario, una en Timbúes, al norte de Rosario, y otra en General Lagos, al sur de Rosario, y tenemos un puerto propio en Bahía Blanca, además de una red de acopios en el interior, donde nos apalancamos en nuestros clientes, les ofrecemos servicios, soluciones, tenemos una planta acá en Maguire, cerca en la muy zona, cerquita de Pergamino, muy cerquita de Pergamino, donde estamos hace muchos años, y nuestra idea es con este tipo de eventos seguir acercándonos al productor, compartir con ellos información y ayudarlos en definitiva a tomar decisiones. Yo recuerdo hicimos la jornada el año pasado donde también la cubrí y el anteaño la presentación de lo que fue en el hotel el Jabor Johnson aquí en Pergamino. Bueno, ¿cómo son las experiencias, pasado casi dos campañas o tres, con el cultivo de camelina en sí? Bueno, con el cultivo de camelina arrancamos hace tres años a primero tratar de entender, ver qué potencialidad tenía. Nos asociamos con una compañía europea llamada Camelina Company, que son los proveedores de la genética, y empezamos hace dos años una prueba piloto de 5.000 hectáreas. Este año ya estuvimos cerquita de las 30.000 hectáreas y estamos apuntando el año que viene a estar arriba de las 90-100.000 hectáreas, así que encontramos una respuesta muy favorable de los productores. Sabemos que el productor argentino es muy predispuesto a los desafíos, a los cambios, a adoptar tecnología, así que nada, muy contentos. Y la verdad que en breve vamos a estar también anunciando que vamos a poder morar la camelina en alguna de nuestras plantas de Rosario, así que esa es una muy buena noticia también. Creo que en su momento uno de los primeros acopios estaba para el lado de la zona de Chivilcoy, ¿verdad? Del tema más que nada de, digamos, descarga de grano. Ahora estás contando que por ahí se mudarían para la zona Rosario, con lo cual dentro de ese clúster de descarga me parece que sería algo muy importante. Sí, probablemente eso suceda a partir del año que viene. Y sí, como vos decís, ¿no? Con la prueba piloto fue difícil encontrar alguna planta un poco más chica donde hacer la molienda. Es poco volumen y nuestras, como toda la industria argentina, está preparada más que nada para trabajar a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, nada, estas inversiones que estamos haciendo nos va a permitir por ahí a partir del año que viene, 2026, ya con una superficie más grande, tener la recepción y la descarga en nuestra propia planta y la molienda ahí también. Hablando de gran escala, no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarte cómo les está yendo este año con la campaña de soja semilla. Por un lado, con el tema de las calidades y por otro lado, con la demanda para cubrir esa pata de ese colchón maicero que lamentablemente no se va a hacer. Bueno, Dreyfus tiene también una empresa llamada Macroseed, que es la proveedora de semillas, y la verdad que se está haciendo un año muy positivo en venta de bolsa de semillas. Diría que va a ser prácticamente récord. Como vos decías, estamos viendo un productor por ahí un poco reacio a la siembra de maíz tardío por la experiencia del año pasado, muy entendible. Pero bueno, lo que está haciendo de positivo la venta de semilla de soja está haciendo de negativo la venta de semilla Correcto. De maíz, ¿no? Entonces, así que es un poco una sábana corta. Produce.
Producir, crecer, compartir es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter. Calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. Como el día no nos acompañó y empezó a llover en la ciudad de Pergamino, fuimos a buscar a la arquitecta Rosy Nardi a sus oficinas para que nos cuente lo que se va a producir la semana próxima con Faro. Este evento en la ciudad de Rosario, más precisamente en Puerto Norte, está dirigido no solo a productores, sino también a empresarios. Por tal motivo, dialogamos con ella, quien nos cuenta esta iniciativa y a dónde se lleva adelante. Lo que pasó fue que esto es una iniciativa también en parte público-privada. Uh-huh. Nosotros trabajamos fuertemente con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y bueno, ellos tenían el objetivo de llevar nuevos eventos a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe y sobre todo eventos de capacitación, claro. Que por supuesto eso después beneficia a la producción de la provincia y de todo el país. Y también nos asociamos con la gente de Puerto Norte, de Salones Puerto Norte, y bueno, entre estas tres partes y ellos confiando en el know-how de Agroactiva, ¿no es cierto?, en el expertise que tenemos acá en la empresa en cuanto a organización de eventos y en cuanto también a la relación con el sector agropecuario, es que nace FARO, que es el Foro Agroindustrial Argentino de Rosario. Y bueno, la idea es que este evento de capacitación direccionado exclusivamente al sector agropecuario, se repita todos los años en Rosario, en uh-huh. Salones Puerto Norte, y que todos los años vaya cambiando de temática. La realidad es que creo que es un muy momento. ¿Por qué? Me parece que también el uso de las tecnologías van mutando mucho, van cambiando mucho, y hay una necesidad por parte de las empresas del sector privado de mostrarse, de saber a dónde pueden llegar, y el efecto que produce Agroactiva, a donde llegan ustedes, que por un lado están los productores y por otro lado toda la parte empresarial, es ideal para que esto llegue. Claro, por supuesto. Nosotros convocamos también a empresas para que estén en este salón exponiendo, como con stands también. Hay, eso te iba a preguntar, sí. Está en la parte temática de los de cada uno de los disertantes. Está, y también va a haber stands, claro, aparte. Hay un salón para 800 personas en el que bueno, se va a armar con la última tecnología de toda la infraestructura que tiene Salones Puerto Norte, que trabajan con la gente de Congress Rental, que también son proveedores de Agroactiva, que son la verdad de última tecnología. Y bueno, al lado va a estar el salón para los stands.
y el sector de acreditaciones va a estar en el hall principal. Así que bueno, las empresas deciden, la que quiere ir con stand y participación en la gráfica publicitaria o la que quiere ir solamente con participación promocional y publicitaria. ¿Cómo decidieron las temáticas? Porque sabemos que son varias. ¿Y cómo terminaron orientándose en los disertantes? ¿Y quiénes son, si es que alguno los podés adelantar? Sí. Bueno, nosotros tenemos aliados estratégicos, tenemos amigos en el sector, como te imaginarás. Entonces, bueno, esto se dio a través de charlas, porque lo que nosotros queríamos presentar era un evento de capacitación que fuera realmente necesario y convocante para el sector agropecuario, que los asesores, los técnicos, los productores agropecuarios lo vieran como realmente algo necesario, algo que en este momento esté que esté de punta dentro de las necesidades de capacitarse del sector. Bueno, y así llegamos a esta temática, que en este año va a ser enfocando el rumbo en tecnologías de aplicaciones eficientes, aplicaciones agrícolas, por supuesto, y bueno, charlando con amigos, charlando con asociaciones que están también muy direccionadas a esta temática, y en fin, con expositores también. Llegamos también al conocimiento de cuáles eran los disertantes de punta, los más conocidos y los más relevantes sobre esta temática. Tenemos primero un gran amigo ahí, el amigo Mariano Luna, que sí, bueno, Rizzo también está. Sí, sí, sí. Mariano Luna, también está Belén Aguer, Facundo Ramos, Facundo Menta, Emilio Rizzo, Esteban Emilio, Frola. Y vamos a cerrar con un panel de inteligencia artificial y nanotecnología aplicada a las aplicaciones agrícolas, que va a estar a cargo de Matías Figliosi y Baruffaldi. Así que yo creo que tenemos lo más importante para esta primera edición de este congreso, en el que tuvimos que aprender muchísimo, porque es algo totalmente diferente a lo que es Agroactiva. Claro, es algo muy de nicho, y bueno, creo que las partes más importantes las tenemos. Por un lado, la temática, que realmente es relevante para el sector, y por el otro lado, a los mejores disertantes. Rosy, bueno, por último vamos a invitar a quienes todavía no están enterados de qué se trata, le vamos a decir la fecha, el lugar y, bueno, en definitiva, cuándo va a ser. Bueno, los vamos a esperar en Salones Puerto Norte de Rosario el 30 de octubre a partir de las 9 horas. Y bueno, ahí ya vamos a estar empezando a dar a conocer todo este gran evento que bueno, esperemos que salga todo bien. Estamos muy contentos desde Agroactiva de sumar esta nueva iniciativa, y bueno, y ni hay que hablar de la gente con la que estamos trabajando, con el gobierno de Santa Fe, con la gente de Salones Puerto Norte y todas las empresas que nos acompañan, y las también los medios de comunicación. Ahí estaremos. Que los esperamos. Así que el 30 de octubre a partir de las 9 horas en Salones Puerto Norte Rosario.
Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. Still hiding from the start, your heart is on the line. Don't hold me back, the force within take care. From the start, your heart is on the line. In everything, I want to see you. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. La Sociedad de Cerealistas del Norte de la Provincia de Buenos Aires, días pasados, festejó su 60 aniversario. Por tal motivo, hizo un gran evento aquí en la ciudad de Pergamino. Tuvimos la suerte de dialogar con Fernando Rivara, hombre de los pagos de Alberti, para que nos cuente de qué se trata la Sociedad de Cerealistas y cómo está la actualidad de los cultivos en esa zona tan importante de la Provincia de Buenos Aires. Estamos sembrando maíz y cruzando los dedos, porque estamos sembrando en tierra seca, esperando alguna lluvia. Fernando, ¿y cómo estuvieron la campaña pasada con respecto a la chicharrita ustedes ahí, ya que hablaste de maíz? No, afortunadamente nosotros no hemos tenido problemas. Siempre hay algún daño de chicharrita, pero es el daño histórico. Ya en la zona donde estamos nosotros y más para el oeste de la provincia, no hemos tenido un ataque significativo con ese daño que ha causado en Córdoba, en Santa Fe, en Chaco. Fernando, recién hablaba y le quiero repetir un poquito la pregunta porque necesito hacértela para que me des tu opinión. ¿Qué opinión te merece lo que hasta ahora ha podido ser el presidente Milei con respecto al sector? Es difícil dar una respuesta por sí o por no. Yo creo que los actores tenemos la obligación de decir lo que está bien, pero también tenemos la obligación de decir lo que está mal. Es decir, en lo que está muy bien, en principio, empezar a tener respeto a un sector que es columna vertebral de Argentina. O sea, cosa que antes todos sabíamos que no pasaba, éramos despreciados. Tener un gobierno que respete al sector no es poca cosa, no es poca cosa. Ha habido una serie de desregulaciones que hacen que nos ubiquen en un mundo más normal, que también es elogiable, aplaudible y hay que reconocerlo. Ahora bien, me parece que está faltando para el sector una política agropecuaria. No hay política agropecuaria. Me parece que el gobierno tiene que cuidar el marco en donde se desenvuelve el comercio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la exportación es un sector altamente concentrado, la oferta, productores, acopiadores, es un sector altamente diseminado y la relación de fuerza no es pareja. Cualquier país del mundo con el que el gobierno y los argentinos soñamos comparecernos, esto no se hace. O sea, Estados Unidos, Canadá, lo que quieran, Australia, Alemania, Francia, España, incluso Portugal, Incluso Brasil. Pero digo, para ver los topes, el gobierno, los gobiernos de esos países controlan que no haya abusos. No es que se metan en la comercialización, no es que se metan en lo donde no se tienen que meter. Lo que los gobiernos deben hacer es cuidar el marco de transparencia que se exige en todos los negocios. Y cuando hay un sector altamente controlado, concentrado, el gobierno tiene que tener especial atención. O sea, acá, por ejemplo, está pasando que hoy la exportación cobra con un dólar de 1.020 y pico, 1.027 creo, y se da vuelta y paga con un dólar del Banco Nación de 927 pesos.
más o menos los números son, violando una norma histórica, histórica, que toda la vida la exportación pagó con el mismo tipo de cambio que cobró. Eso es histórico, de toda la vida. Se viola esa norma, lo violan todos los, se ponen de acuerdo todos los exportadores y pasan a pagar un tipo de cambio claramente inferior al tipo de cambio que reciben, apropiándose de una renta que no le corresponde. Y el gobierno no quiere tomar intervención en esto, cosa que, repito, no existe en ninguna parte del mundo. ¿Y esto han tenido ustedes posibilidades a través de las asociaciones macro de hacerle llegar esta inquietud, decirle, a ver, en algún momento tiene que terminar ser esto y digamos que las reglas de juego sean parejas para todos? Ayer se lo dijimos a los funcionarios de agricultura y nos dicen que arreglen las partes. Entonces, esto no se puede arreglar. Yo a veces hago una... ¿Pero hay una pelea de David y Goliat? Claro. A veces, es muy difícil. A veces hago esa, un ejemplo que a lo mejor algunos jóvenes no lo ubican, pero es lo mismo que yo vaya caminando a las 3 de la mañana por una calle que no hay nadie, por una vereda, y enfrente se me cruza Mike Tyson, y Mike Tyson me dice, correte de vereda. Y yo le digo, ¿qué querés que le diga? ¿Que no? O sea, hay una relación de fuerzas que hace que no sea justo. Entonces se precisa del Estado que controle esa relación de fuerza y que todos cumplamos, porque también nosotros tenemos obligaciones para cumplir. Y el Estado tiene que controlar que esas obligaciones se cumplan. O sea, por ejemplo, está prohibido usar DDBP para el mantenimiento de los granos. Bueno, no se puede usar y quien lo usa tiene que ser castigado por el Estado. Entonces, todos tenemos obligaciones, pero todos tenemos derechos y el Estado debería velar por los derechos y por las obligaciones de todos los argentinos. Nos despedimos, esto ha sido todo por hoy. Bueno, la ciudad para mí no está lloviendo muchísimo. Por tal motivo, les pedimos las instalaciones a nuestro querido camarógrafo para grabar este querido programa. Bueno, nada, la semana próxima seguramente nos volvemos a ver. Esto ha sido todo por hoy y dejamos un adelanto. Tenemos muchas notas referidas al cultivo de camelina, un cultivo muy interesante que se empezó a imponer en nuestro país. Con ustedes nos vemos en 7 días. Presentó este programa Alra Pergaminos.